Academia de la Magistratura les da la cordial bienvenida. Dentro del programa de actualización y perfeccionamiento, tenemos la intención de poder brindar conocimientos claros y precisos sobre la dinámica en la Administración de Justicia. Y en esta oportunidad, permítanme presentarle a la doctora Giovanna Iris Hurtado Magán, quien nos dará la segunda conferencia virtual de la sede de Arequipa, las garantías del debido procedimiento administrativo, el impacto en la ciudadanía y prestación de los servicios públicos. Quisiera dar una breve reseña de la doctora Giovanna, y ella es abogada por la Universidad Femenina Sagrado Corazón de Lima, es maestra en administración por la Universidad Alas Peruanas y tiene estudios de doctorado en educación en la Universidad San Ignacio de Loyola. Docente de la Academia de la Magistratura, en pregrado en la Universidad de San y en la Universidad de las Peruanas y posgrado en la Universidad Católica San Pablo. Tiene 20 años, con más de 20 años de experiencia laboral en el sector público, dos de los cuales se ha desempeñado en el Poder Judicial, en la Academia de la Magistratura y los 7 últimos años en el Poder Ejecutivo, ejerciendo cargos directivos y de alta responsabilidad. Actualmente es asesora de alta dirección. Quisiera darle la palabra a la doctora Giovanna para la segunda conferencia y también cerrando el 28 aniversario de nuestra institución en la Academia de la Magistratura. Doctora Giovanna. Muchas gracias, Manuel. Muy buenas tardes con todas y todos. Los felicito por su 28 aniversario de la Academia de la Magistratura, la que siento como mi casa, además. Por los años que he trabajado en la academia y que comparto mucha amistad con varios de los trabajadores, incluyendo a Manuel y a Carlos. Muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes un poco de lo que pueda explicarles con respecto a lo que es los servicios públicos, ¿no? En general son las garantías del debido procedimiento administrativo, impacto en la ciudadanía y prestación de servicios públicos. Ese es el título de la charla que vamos a desarrollar el día de hoy. Yo solo quiero preguntarles si es que pueden ver mi pantalla y si me escuchan correctamente. Sí, doctora. Sí, escuchamos. Perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar la charla del día de hoy. El objetivo de la charla es reflexionar sobre cómo es que las garantías del debido procedimiento administrativo vienen a impactar en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Para ello, vamos a desarrollar tres temas. Primero, lo que es debido procedimiento. Segundo, servicio público. Y tercero, hablaremos muy brevemente de la cadena de valor público. Y para preguntarnos qué es debido procedimiento administrativo, quiero compartir con ustedes un video, es un cortometraje muy simpático que se desarrolló en España y que nos trae a colación un poco cómo son las experiencias en nuestros países con respecto a los procedimientos administrativos. Voy a apagar mi cámara para que se vea bien y corra bien el video. ¿Ya? Me confirman si escuchan bien. Okay. Un momento. Quería darme de alta en autónomas. Ventanilla de información, modelo TA1. Lo cumplimenta en esa mesa y después. Lo he traído relleno. No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... He traído dos copias, escritas y revisadas.
Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Tú lo has querido. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036, numerado y grapado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así cuando acudimos a la autoridad administrativa, ¿no? Donde de repente nos piden unos papeles que no están establecidos dentro de los requisitos, ¿no? Para eso existen los TUPAs, ¿no? Pero el debido procedimiento va más allá de los simples requisitos legales que se puedan requerir para cualquier trámite administrativo que cualquier persona, cualquier ciudadano requiera realizar, ¿no? De acuerdo a nuestra Constitución, el debido proceso es una garantía de la función jurisdiccional, ¿no? Y esto va de la mano con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Que lo considera en su artículo 8 una garantía judicial. Sin embargo, este concepto de debido proceso también se traslada a al Poder Ejecutivo o a los organismos que realizan la administrativa, ¿no? De esta manera, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que cuando se refiere el artículo 8.1 de la Convención a ese derecho al debido procedimiento, es que es aplicable a todas las situaciones en las que alguna autoridad pública, no necesariamente judicial, ¿no?, dicte resoluciones que afecten la determinación de ciertos derechos, ¿no? Y esto lo dijo algunos casos, creo que el de Baruch Hitcher, ¿no? Igual el Tribunal Constitucional señala que no solo los principios materiales del derecho sancionador del Estado son aplicables al ámbito del derecho administrativo sancionador y disciplinario, también les son aplicables esas garantías adjetivas que se deben de respetar, ¿no? Como es el debido procedimiento que se extiende a la sede administrativa, ¿no? Además, este debido procedimiento administrativo ha sido considerado por el propio tribunal como el aspecto vinculado al derecho a impugnar las decisiones que emite la administración, ya sea este derecho a impugnar dentro del mismo procedimiento administrativo en primera o segunda instancia, o la revisión judicial de los actos de la administración a través del proceso contencioso administrativo, o también podría ser a través del proceso de amparo, ¿no? Otro aspecto que el Tribunal Constitucional considera que es fundamental en el debido procedimiento administrativo es la motivación, ¿no?
Y es que no solo basta con que la administración motive y enumere las normas sobre las cuales se está basando para tomar una decisión, sino que además debe haber una adecuada subsunción normativa, ¿no? Que realmente se aprecie que hay una argumentación en la cual la autoridad administrativa está definiendo qué aspecto de la disposición está argumentando, está motivando la decisión que está tomando, ¿no? En ese sentido, el propio texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley 27.444, aprobado por Decreto Supremo 04 del 2019, establece dentro de los principios del procedimiento administrativo el principio del debido procedimiento, ¿no? Y lo define así, dice, los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Y además señala que esos derechos y garantías comprenden de modo enunciativo más no limitativo los derechos a la notificación. Eso es fundamental porque, sobre todo ahora, por ejemplo, que hemos estado en pandemia y las notificaciones han tenido que ser vía correo electrónico o vía casilla electrónica, debemos de verificar que no se hayan afectado esta garantía del debido procedimiento administrativo. El derecho de acceder al expediente, ¿no? Ahora, muchos de los expedientes se han estado armando en forma virtual, ¿no? Entonces, también se tiene que tener el acceso al expediente, a las casillas virtuales o a los documentos en físico, ¿no? También se tiene derecho a refutar los cargos imputados, ¿no? Se le notifica al administrado, por ejemplo, el informe final de instrucción, y el administrado tiene derecho a refutar esas imputaciones que se le están haciendo en esos informes de instrucción, ¿no? Además puede exponer argumentos, puede presentar alegatos, hacer uso de la palabra, ofrecer o producir pruebas, ¿no? Puede presentar cualquier tipo de medio probatorio, pericias, informes de laboratorios, ¿no? Ahora en los temas ambientales, sobre todo para verificar los monitoreos de calidad de agua, de calidad de aire o suelo, ¿no? Algunos de los componentes ambientales. Y bueno, la decisión debe ser motivada, ¿no? Como ya les había comentado, fundada en derecho y emitida por la autoridad competente, ¿no? ¿Cuál es la autoridad competente? Pues la autoridad que lo diga la ley, ¿no? De acuerdo al principio de legalidad, la autoridad competente será aquella dentro de la jerarquía organizacional de la propia autoridad administrativa la que tenga los poderes para poder emitir las decisiones y mandatos que pueda tener a bien emitir, ¿no? Además tiene que otorgar un plazo razonable, ¿no? Y impugnar las decisiones que los afecten, ¿no? Esa es otra garantía del debido procedimiento, ¿no? Y bueno, se rige pues por los principios del derecho administrativo, ¿no? Que es una regulación especial y que aun cuando el derecho procesal pueda ser empleado de manera supletoria, solo en lo que sea compatible con el régimen administrativo, ¿no? Todo esto va de la mano para ir aterrizando sobre lo que es el servicio público, ¿no? Porque es el segundo tema de nuestra exposición. Y allí nos preguntamos, pues, ¿qué cosa es servicio público, no? Y de nuevo, miramos qué es lo que dice las sentencias del Tribunal Constitucional con respecto a la definición de servicio público. Para el Tribunal Constitucional son servicios públicos, por ejemplo, los del transporte público de personas, la salud, el régimen pensionario o el propio servicio que brindan ustedes como magistrados, ¿no? El servicio, los servicios de justicia, ¿no? Pero estos conceptos de servicio público han ido evolucionando conforme ha ido el transcurrir de los tiempos, ¿no? En un primer momento, el concepto de servicio público se identificó con toda actividad de la administración, ¿no? Un servicio público podía ser
cualquier actividad que dé el Estado. Justicia, podía ser emisión de normas, ¿no? Pero luego se fue limitando a ciertas actividades que realizaba la administración y que podía compartir espacio con otras actividades, como las actividades jurídicas, las actividades técnicas, financieras, productivas, ¿no? Servicios notariales, los fedatarios, los escribanos, ¿no? Y era el Estado el que prestaba ese servicio público, pero sin ánimo de lucro, ¿no? Luego ya a mitad del siglo XIX se identifica ya lo que es servicio público con la actividad técnica que constituye servicio público y viene a ser una característica que es prestada por el Estado o por particulares bajo cierta regulación y podía ser con o sin ánimo de lucro, ¿no? Y su naturaleza es administrativa, económica, industrial o comercial, ¿no? Entonces, esta concepción, por ejemplo, era dada, y de repente sus abuelos lo habrán visto, cuando el Estado podía prestar cualquier tipo de actividad pública, como por ejemplo los famosos estancos del tabaco, los estancos de la sal, ¿no? El Estado también prestaba esos servicios que aún que los consideraba que era fundamental para la ciudadanía, ¿no? Luego ya a inicios del siglo XX empieza a surgir la doctrina de los servicios públicos y su prestación directa por el Estado, ¿no? Esta doctrina es la típica donde es el Estado el que viene a prestar, por ejemplo, los servicios de telefonía, ¿no? Nosotros, antes de tener la compañía de teléfonos actual, teníamos la Compañía Peruana de Teléfonos para telefonía a nivel local y a nivel nacional la Entel, ¿no? La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ¿no? Y te prestaban esos servicios públicos de telecomunicaciones directamente por el Estado. Pero ya a fines del siglo XX, el Estado viene a asumir otro rol, ¿no? Un rol de programador y ordenador de la vida social, ¿no? De la ciudadanía, y viene a ser un regulador de los servicios públicos, ¿no? Dentro de una economía libre, una economía de libre mercado. Y es el Estado el que viene a cumplir un rol subsidiario en la prestación de los servicios públicos y regulando cómo se prestan estos servicios públicos, ¿no? Es en esa etapa en la que nos encontramos como sociedad en el Estado peruano, ¿no? Ha ido evolucionando todo este concepto de servicio público. Pero entonces vemos que hay dos grandes conceptos de servicio público. Por un lado, un concepto amplio, que está referido a aquellas actividades cuyo cumplimiento es considerado obligatorio para todos los gobernantes y que constituyen el objeto de los servicios públicos, ¿no? Y que es sinónimo de la actividad administrativa del Estado, ¿no? ¿Cuál es la función que debe cumplir el Estado, ¿no? Pero hay otro concepto un poco más estricto, donde nos referimos a un servicio brindado de carácter prestacional. Es decir, son aquellos servicios esenciales y que son considerados necesarios que se brinden y se garantice su provisión de servicios, pero que esta titularidad pertenece siempre al poder público, sigue perteneciendo al Estado, sin perjuicio de que su gestión pueda ser encomendada a un tercero que, a través de una forma de colaboración, o un método de gestión indirecta, pueda brindar ese servicio público, ¿no? En el Perú, el servicio público es producto legal, ¿no? Es la ley la que dice qué cosa es un servicio público, ¿no? Y se ha producido en una variedad de usos, ¿no? Se ha asociado en general con la función pública, ¿no? No ha acuñado nuestra doctrina un concepto técnico jurídico que sea susceptible de comprender cuáles son los rasgos más convencionales de esa noción, no, ni tampoco la utilidad pública de lo que es servicio público, el régimen propio del servicio, o cuál es el elemento subjetivo de la noción, que intervenga el Estado
o que sea el titular el Estado de ese servicio. Entonces, en nuestro sistema jurídico no existe una definición exacta que permite facilitar su identificación en los conceptos del derecho administrativo, ¿no? El doctor Richard Martin Tirado dice que en la noción de servicio público subyace la idea de atender una necesidad esencial por parte del Estado, a nivel de gobierno nacional, regional o local. Sin embargo, no toda necesidad es exigible al Estado, ¿no? Sino aquella que reviste un interés general y que por su propia naturaleza también sea esencial, ¿no? Y esta actividad prestacional del Estado se viene a plasmar a través de diversas técnicas administrativas, como los contratos de concesión, de permiso, de licencia o autorización, ¿no? Y que estas técnicas vienen a constituir títulos legítimos por la cual se interviene en la economía desde el Estado a través de la declaración de una actividad económica como servicio público. Esto es la publicatio, ¿no? Sin la declaración de la actividad económica como servicio público, esta actividad no es un servicio público, ¿no? Entonces, bueno, en general, en nuestro ordenamiento, dice el doctor Richard Martin, no existen parámetros uniformes que determinen cuándo estamos hablando de un servicio público o de las bases de su régimen jurídico. La legislación... Perdón, un ratito. Perdón, pero justo están arreglando acá algunas cosas en mi casa, que por eso hacen un poco de bulla. Y la legislación es dispersa y califica ciertas actividades como servicio público sin criterios que la justifiquen, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, pero ¿qué contratos son considerados como concesión, como permiso, licencia, autorización, ¿no? Bueno, pues lo clásico y lo que todos conocemos y usamos prácticamente a diario son los servicios de telefonía, el propio servicio de internet que lo estamos recibiendo ahorita, ¿no? Es el Estado el dueño, el titular del espectro radioeléctrico, ¿no? Esa energía que fluye en el ambiente y que hace que las conexiones se desarrollen, es de propiedad del Estado, es el Estado el titular de eso. Y por eso concede a través de una concesión esa posibilidad de que las empresas presten los servicios de telecomunicaciones, de internet, ¿no? O también dentro del ámbito también del espectro radioeléctrico, las autorizaciones para las señales de radio, ¿no? Entonces, cuando uno quiere tener una radio tipo Filarmonía, Radio Ritmo, RPP, ¿no? Las radios que ustedes escuchen, pues es a través de una autorización que se tramita ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento de ese servicio público, ¿no? Y es que ciertas actividades vienen a ser reservadas en su titularidad al Estado, ¿no? Porque se considera que este tiene la responsabilidad de asegurar la prestación de estos servicios públicos bajo ciertos caracteres esenciales, ¿no? Y por ello surge la necesidad de crear un régimen jurídico exorbitante, se llama, ¿no? Que garantice esta prestación efectiva a todos los usuarios del servicio público, ¿no? ¿Y qué característica tiene este servicio público? Bueno, pues que el Estado es el titular del servicio, ¿no? Pero eso no lo convierte en su único y exclusivo prestador, ¿no? Lo puede hacer a través de una concesión, por ejemplo. Y como el Estado, como titular del servicio, se convierte en garante y responsable de que ese servicio público se brinde de acuerdo a las características esenciales, ¿no? Y por eso el Estado tiene un régimen exorbitante constituido por poderes internos de dirección, vigilancia y control sobre el servicio y su prestador, ¿no? Entonces, cuando el Estado concesiona el espectro radioeléctrico, no es que lo deja a libre discreción para que la empresa Claro, las de telefonía, Intel, ¿no?, presten el servicio como les parezca, sino que
el Estado se convierte en garante de que este servicio se brinde de manera adecuada. Y para ello existen los organismos reguladores, ¿no? Como en el caso de la telefonía o CIPTEL, ¿no? Otra característica del servicio público es que este servicio que se presta es de interés general. Le interesa en general a la colectividad de ciudadanos, ¿no? Trasciende el interés particular de Giovanna de tener acceso a Internet, sino de toda una colectividad, ¿no? No solo se consideran aquellas actividades necesarias para mantener un equilibrio social, ¿no? Sino también aquellas vinculadas a la soberanía nacional, a la instrucción pública, a la ayuda social, a la higiene pública, ¿no? A pesar de que la noción de servicio público es como un poco imprecisa, ¿no? Y que varía a lo largo de tiempo, como lo hemos estado conversando hace un momento, el servicio público se puede referir a un servicio de naturaleza técnica que está sujeto a la calificación por parte de la propia legislación o la administración a través de la publicatio, ¿no? Y este servicio público debe satisfacer una necesidad colectiva de la sociedad, ¿no? En nuestro país se considera servicios públicos el suministro de agua, ¿no? Electricidad, telecomunicaciones, transporte, entre otros, ¿no? Y otra característica más del servicio público es su régimen jurídico, ¿no? Y es que existe una exorbitancia por la cual el poder público, es decir, el Estado, tiene ciertas prerrogativas que no lo tiene el particular. En primer lugar, la fijación de los objetivos de la política general del servicio, es decir, es el Estado el que dice cuál es la política del servicio, cuáles son los requisitos subjetivos que deben cumplir las empresas que van a prestar el servicio, ¿no? Y cómo va a ser la competencia para regular ese servicio público, ¿no? Cómo va a ser la competencia entre las compañías de teléfonos. Se requiere una declaración legal de la publicatio y una serie de limitaciones, prohibiciones e incompatibilidades para los actores que están desempeñando en el servicio, ya sea los propios agentes que brindan el servicio, como el personal que va a fiscalizar y supervisar el cumplimiento del servicio, por ejemplo, en el caso de los servidores de OCIPTEL, ¿no? Además, este régimen exorbitante establece que es el Estado el que va a dar unas normas sobre la calidad técnica de los servicios. Es decir, ¿qué es lo mínimo? ¿Vamos a hacer 4G? ¿Vamos a hacer 5G? ¿Vamos a hacer televisión HD o no? Y además hay una serie de principios que van a establecer cuál es el régimen de los costos, de las tarifas, de los pagos, ¿no? Como por ejemplo en electricidad, ¿no? Nosotros sabemos dentro de nuestro recibo cuál es la tarifa para poder pagar y cubrir nuestro consumo, ¿no? Ahí, de acuerdo a lo que se haya contratado, ¿no? Y con respecto a los principios del servicio público, el primer principio, y creo que es el más importante y el que por el que todos reclamamos siempre, que a veces se nos cae la señal, es el principio de continuidad, ¿no? El servicio público debe de ser puesto a disposición de los ciudadanos de manera permanente 24/7. ¿No? Los 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿no? Y este servicio no puede ser suspendido, a no ser que haya una pausa plenamente justificada, ¿no? Y no brindarse de manera esporádica de acuerdo a criterios del prestador, ¿no? Entonces uno tiene que tener el servicio de agua las 24 horas del día, pero nos preguntamos, ¿en todo el país está llegando el agua las 24 horas del día o llega por horas? O por ejemplo, cuando hubo el terremoto de Pisco y se cayeron las redes, ¿no? Allí se cayeron las redes por una causa plenamente justificada, ¿no? Hubo una saturación de
de los sistemas, ¿no? Es como cuando uno va en hora punta por la avenida principal de nuestra ciudad y esta está totalmente atorada. Eso pasó en el terremoto, ¿no? Pero son cuestiones esporádicas, ¿no? El principio es que haya de forma permanente el servicio. Y si no hay, si hay una caída, pues esta debe de darse dentro de un nivel de tolerancia, ¿no? Que ya lo establece el propio regulador de las telecomunicaciones, ¿no? Otro principio del servicio público es el principio de igualdad, ¿no? Este servicio debe ser brindado de manera similar a todas las personas que se encuentran en una misma situación de derecho o de hecho, ¿no? A no ser pues que existan ciertas exigencias de interés general que estén relacionadas con la explotación del servicio que lo impidan, ¿no? Es una igualdad de trato en la prestación de acceso al servicio y de condiciones en la prestación y los precios y sin discriminación ni privilegios. Pero allí podemos ver, todos tenemos nuestro servicio de agua, en mi caso, bueno, vivo en Lima y tengo acceso al servicio de agua potable a través de Seapal, ¿no? Agua y alcantarillado. Pero como vivo en departamento, ¿no? El medidor es el medidor del edificio. ¿Y hasta qué punto? Incluso ya hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de que debería haber medidores independientes, ¿no? Por cada departamento, ¿no? Para que si un vecino no paga, no se le corte el agua a todos, ¿no? Sino no haya ese tipo de problemas que suelen presentarse en estas viviendas, en estos condominios, ¿no? Entonces, sí debe haber respetarse este principio de igualdad, o salvo pues que hayan situaciones vinculadas a la explotación del servicio que lo impidan, ¿no? Imagínense, hay personas que quieren tener acceso al agua potable, pero viven en un cerro en el Arenal, y si vienen las empresas de agua y cavan para poner la tubería, pues el riesgo de que se caiga esas viviendas es mucho mayor, ¿no? Entonces allí tiene que, si bien es cierto, hay este principio de igualdad, tiene que verse las características técnicas del servicio, o el gas natural, ¿no? Como cuando hay ciertas zonas donde estos servicios se proveen, ¿no? Otro principio es el de mutabilidad, ¿no? Y es que los servicios públicos deben ir evolucionando en función a las necesidades que se van presentando en los usuarios, ¿no? Y cómo es que se van llevando a cabo estas necesidades, ¿no? Antes no había internet, solo teníamos telefonía. Y hemos ido migrando a tener todos internet, ¿no? Por las propias necesidades, porque la tecnología nos ha ido exigiendo estas demandas, ¿no? Por ello, siempre el servicio público debe de ir mutando para mejorar la calidad del servicio, ¿no? Y se pueda, pues, satisfacer la demanda de estos servicios, ¿no? Y existen ciertas formas de gestionar los servicios públicos, ¿no? Puede ser directamente por la administración, por la autoridad administrativa, lo hace a través de su propia gestión integrada, donde no hay un órgano especial o una centralización administrativa, o lo hace a través de una desconcentración, ¿no? Se crea un organismo público descentralizado con autonomía para prestar ese servicio, ¿no? O se hace a través de la actividad empresarial del Estado, ¿no? También podría hacerse a través de una gestión indirecta, ¿no? A través de algún tipo de fórmula contractual, ¿no? Donde todo el riesgo de la actividad va hacia el empresario y el Estado mantiene la titularidad y es la empresa la que brinda todo el servicio, como por ejemplo en lo que es telefonía, ¿no? O una gestión mixta, ¿no? Donde está el Estado, está el particular y el Estado actúa en condiciones de igualdad, ¿no? Y el Estado podría reservarse ciertas facultades, ¿no? Por ejemplo,
una alianza público-privada donde el Estado quiera, por ejemplo, construir un aeropuerto, ¿no? Ponen partes, no, porque no solo construir, sino ponerlo en valor, ¿no? Ponerlo, implementar todos los servicios. Entonces, no es solo la pista, son los servicios de, este, de comunicación, los servicios de valijas, horarios, este, counters, y todo lo que ello implica para el funcionamiento de un aeropuerto, ¿no? Y hasta allí todo lo que es servicios públicos. Con respecto al impacto ciudadano, allí debemos tener en cuenta esta cadena de valor del servicio público, ¿no? Y es que cuando estamos hablando de un servicio público, como por ejemplo el servicio de transporte, no solamente debemos de ir pensando en los insumos, las personas, los bienes, los equipos, cuántos trenes tengo, cuántos trenes compré, cuántas buses tengo, ¿no? Sino ir migrando hacia lo más complejo, ¿no? Que genere impacto realmente en la ciudadanía, ¿no? No solo, como les decía, comprar insumos o desarrollar tantos concursos públicos para tener, construir la línea 2 del metro o de Lima o un metro para Arequipa, ¿no? Sino llegar a tener construido las líneas del metro o que esté operando y finalmente que tengamos, que es lo ideal, un indicador de impacto, una cadena que realmente dé valor público al ciudadano y que implique que los ciudadanos se movilicen rápidamente, con seguridad, en las ciudades de Lima y Arequipa, ¿no? Entonces, hay que ir viendo que todo servicio público, sea de transporte de personas, ¿no?, que es supervisado por OSITRAN, sea de telefonía, que es supervisado por OSITEL, o de electricidad, ¿no?, de energía en general, que supervisado por OSINERMIN, pueda finalmente tener un impacto en la ciudadanía y que implica que los ciudadanos puedan realmente recibir un buen valor público por parte de la ciudadanía. Y aquí yo les dejo con una última reflexión final a ustedes como magistrados, y es, ¿cómo es que estamos impactando en los ciudadanos desde nuestros servicios de justicia? Y con eso terminaría mi exposición de ahora. No sé si tienen alguna pregunta o participación. Estamos con el tiempo previsto. Correcto. Gracias por la exposición. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Voy a revisar las redes un ratito. Acá creo que hay una pregunta. A ver, es con relación a los servicios públicos. Ahora que estamos en un mercado, dice, un mercado en donde el Estado ya no participa directamente en los servicios públicos, ¿cuál es la función de los organismos reguladores que lamentablemente no tienen una decisión final porque se le delega a la Administración de Justicia su resultado, ¿no? Ahí indican el caso de Indecopi, cuando uno presenta una reclamación, pero no prospera, ¿no? Ya, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, precisar que Indecopi no es un organismo regulador. Indecopi es un árbitro. Es una agencia de competencia y de protección al consumidor, ¿no? Y como agencia de competencia, lo que hace es velar por los consumidores de
en relaciones de consumo. O sea, el INDECOPI ve relaciones de consumo, ¿ya? En cambio, los organismos reguladores lo que hacen es velar por los usuarios, que es otro concepto diferente a consumidor. Consumidor es, yo me fui a Saga o a Ripley y me compré una lavadora, ¿no? Ahí hay una relación de consumo. Pero cuando uno hace uso del aeropuerto, ¿no? Va al aeropuerto de Lima y está usando una infraestructura de uso público, ¿no? Una infraestructura de transporte de uso público que es el aeropuerto Jorge Chávez, por ejemplo, ¿no? El aeropuerto del Callao. Allí lo que se está teniendo es una relación con este proveedor del aeropuerto, y lo que hay, si hay algún problema, es una relación usuario-administración. Y quien verifica que el servicio haya sido brindado dentro de los parámetros establecidos es OCITRAN, ¿ya? Es OCITRAN, el organismo supervisor de las infraestructuras de transporte de uso público, como es el aeropuerto de Lima o los aeropuertos de todo el país que están concesionados, el puerto del Callao, que va a verificar que se esté llevando los servicios en la forma y modo como han sido concesionados, ¿ya? Por eso el ejemplo más fácil que les pongo es el de telecomunicaciones, ¿no? Todos tenemos celular. Todos usamos nuestro celular para comunicarnos y sabemos cómo funciona, ¿no? Y cuando hay un problema no nos quejamos con Indecopi, ¿eh? Donde cuando hay un problema nos tenemos que quejar a OCIPTEL, porque es OCIPTEL el organismo que regula justamente las comunicaciones, en primera instancia directamente con la empresa, y si uno no tiene una decisión que le resulte favorable, ahí recién acude a OCIPTEL, ¿no? A través de su Tribunal de Solución de Controversias. Pero Indecopi lo que ve es protección al consumidor. En esas relaciones es agencia de protección al consumidor. Correcto. Una pregunta que ahora se está dando, o una inquietud que tiene un magistrado: ¿cómo controlar el tema de la suba de combustibles, ¿no? Se está viendo medidas tanto del gobierno para poder bajar el precio debido también al conflicto Ucrania-Rusia, pero nos hemos dado cuenta que no funciona ninguna medida estatal. ¿Qué se puede hacer al respecto, teniendo en cuenta que esta es una necesidad, digamos, que involucra otros servicios? Muchas gracias por la pregunta. Muy interesante, y sobre todo en un contexto tan complejo como el de la guerra, ¿no? En primer lugar, nuestra Constitución establece el libre mercado. ¿Qué significa ello? Que los precios se rigen por la ley de oferta y la demanda, ¿no? Que es una ley natural, y por la cual reconocemos que no es posible que a través de una ley se regule el precio. ¿Por qué? Porque ello lo que va a implicar es que surjan los mercados negros, los mercados paralelos, ¿no? Estas regulaciones que se presentan y que lo que hacen es establecer un precio que seguramente va a estar por debajo del valor real, van a ocasionar una distorsión y generar el efecto adverso a lo que uno realmente quiere. Uno realmente quiere que baje el precio. Pero como no va a haber incentivos para poder producir, y el Perú no es un país que produzca realmente hidrocarburos y que los refine y que tenga grandes reservas, pues, y no hay lonche gratis, como dicen los norteamericanos, alguien va a pagar la factura. Y siempre vamos a ser nosotros los ciudadanos los que tributamos. Principio básico del curso de economía, es tan básico para los economistas como para nosotros nuestro curso de introducción al derecho, donde sabemos de la pirámide de Kelsen, ¿no? Eso no es posible, no genera efectos positivos. Lo que sí hay que hacer como Estado, bueno, yo no soy economista y
y no tengo la respuesta para todos, es ver algún mecanismo para que justamente la forma como está estructurado, viene la estructura de precios de los hidrocarburos, sea una, tenga menos manos por las que pase, ¿no? Igual pasa con el balón de gas, ¿no? El balón de gas va desde el productor, el que lo extrae, el que lo transporta, hasta que el que te lo vende en balón de gas en tu casa, ¿no? Entonces uno encuentra pagando 65 soles por el balón de gas. Y es porque hay muchas manos. O sea, ya es un problema de proceso productivo. Es un proceso, problema estructural. No es de precios, ¿no? La baja o la exoneración tributaria no está causando los efectos, ¿no? Ahí el regulador de lo que es energía es Ocinermín, y ellos tienen unas estructuras tarifarias, ¿no? Y ahí hay que ir revisando cómo es esa estructura de costos para ver la forma cómo se adecúan ellos, ¿no? Una pregunta final, está vinculada a qué opina sobre las funciones que tiene desde hace ya buen tiempo con la Constitución del 93 la Defensoría del Pueblo, que está vinculado también a servicios públicos. Ya, la Defensoría del Pueblo yo creo que tiene una importante función y la ha venido desarrollando muy bien en los últimos años, y su función es justamente verificar y emitir informes, los informes defensoriales, para ver que realmente las instituciones estén cumpliendo sus funciones, ¿no? Y allí hay también toda una necesidad de que las instituciones empiecen a operar de manera oportuna, de manera pertinente, ¿no? Y para ello es importante también tener una visión país, ¿no? Los informes defensoriales te pueden decir que es importante, por ejemplo, garantizar el acceso a agua y saneamiento a todas las poblaciones, pero también no todas las poblaciones tienen las mismas condiciones de vida, ¿no? Muchos de nuestros compañeros o ciudadanos, ¿no? De nuestros con ciudadanos viven en condiciones de pobreza extrema, sin acceso a agua y saneamiento, ¿no? Condiciones básicas de electricidad, ¿no? Y pues en zonas altoandinas o en zonas en las comunidades nativas, ¿no? Donde no tienen acceso a un agua realmente potable, y para ello, si bien es cierto, la Defensoría lo que hace es cumplir y hacer seguimiento a esos informes defensoriales que emite, y va preguntando a las instituciones cómo va la implementación de estos servicios públicos que son básicos para dar dignidad finalmente a cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿no? Y hay una pregunta vinculada al tema de integridad que últimamente la Contraloría está fomentando. ¿Qué opina al respecto? Bueno, eso es fundamental, ¿no? Si no hay integridad en nosotros como funcionarios públicos, en nosotros como ciudadanos, porque no nos olvidemos que no hay corrupto sin corruptor. Sí es importante avanzar con temas de integridad, no solo desde la Contraloría, sino también desde los propios órganos de cada poder, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene en la PSM su Oficina de Integridad, ¿no? Y el Poder Judicial tiene su OCMA, sus ODECMAS, y el Ministerio Público también tiene sus Fiscalías Supremas de Control Interno. Entonces sí debe haber todo un trabajo de integridad, ¿no? Yo justo ahora temprano conversaba con mi esposa y decía, no sé qué nos pasa a los peruanos que no nos indignamos frente a la corrupción, ¿no? Y vemos al corrupto y todavía nos tomamos foto con él, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? No
Ya debemos de cambiar, ¿no? Debemos de cambiar, debemos ser una nueva generación de repente de personas que busquen tener un mejor país en base a principios, en base a valores, en base a nosotros mismos darnos cuenta de que hay cosas que no se deben de permitir, que no se deben de tolerar, porque eso nos lleva a más retraso, ¿no? La Contraloría ya ha emitido informes diciendo que el costo de la corrupción ha implicado un gasto económico del presupuesto y lo ha cuantificado. Pero ha habido órganos de control en todos los municipios, en todos los gobiernos regionales. ¿Y qué hizo ese OSI en esos casos? ¿Estamos dándole realmente poder al auditor o no? Es todo un tema para poder tener servicios públicos de calidad y a tiempo, porque la gente se muere, la gente no tiene acceso a cuestiones básicas, se muere de frío en zonas altoandinas. O sea, hay gente que no se muere en Canadá, no se muere en Rusia, pero aquí en Perú la gente se muere de frío. Y eso no puede ser posible, ¿no? Debemos de cambiar y ser una ser ciudadanos más conscientes para poder llevar a cabo y recibir servicios públicos de manera pertinente, de manera adecuada, sin corrupción. Efectivamente, doctora. La verdad que ahora estamos en un reto por las elecciones que se nos vienen, las regionales y municipales, y tenemos que decidir por la mejor autoridad. En general, agradecemos a nombre de la Academia, del doctor Arias Lasarte, nuestro presidente actual, del Consejo Directivo, la doctora Natalie Garuca, como directora general, la doctora María del Carmen Barragán, directora académica, y los directores, la ponencia con relación a este tema tan importante y tan vital, en donde los jueces y fiscales tienen bastante injerencia en las decisiones judiciales. Gracias por darnos este tiempo y agradecer también a los participantes que han estado presentes en esta conferencia. Gracias, doctora Giovanna. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Carlos, Natalie. Que tengan todos y todas muy buenas noches. Buenas noches, señor.